Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. E invito a todos nuestros televidentes que nos sigan por todas nuestras redes sociales a través de fuegotv.pe, Mundo Microfinanzas, también por nuestras redes de Facebook, LinkedIn y Instagram. ¿Okay? También estamos en la señal abierta, el canal 18.8. Hoy tendremos un programa bastante interesante referente a la coyuntura actual que estamos viviendo y pasando y qué hay detrás de todo este levantamiento en las zonas sur y norte de nuestro país. Nuestro invitado el día de hoy es el señor Mauricio Gómez. Mauricio es el gerente central de auditoría de la Caja Arequipa. Mauricio, aparte, es consultor internacional sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Tiene muchos años de experiencia, Mauricio, en este campo de lavado de activos. Mauricio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. Hola, Abel. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a todos los televidentes y que nos acompañan por las redes sociales. Y también la señal abierta, el canal 18.8. También salimos por más de 100 repetidoras a nivel nacional. Así que todo el Perú te está viendo, Mauricio. Un gusto saludarlos y esperando que la situación del país mejore prontamente. Qué bueno. Dime, Mauricio, ¿qué consideras que motive el estallido social de forma común? Bueno, lo primero que hay que analizar es que a veces vemos los hechos aislados y de pronto guardan relación entre sí. Eso es lo que es la teoría del caos, ¿sí? Y tenemos que echar un poquito de memoria con nuestros vecinos. ¿Qué ha pasado en otros países como Chile y Colombia, que es lo que pretendo mostrar el día de hoy? ¿Cómo se ha desarrollado ese estallido social y cómo nos puede afectar aquí, digamos, que al país y a las entidades financieras en temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo? Sí, entonces, pues, hay que verlo ya con un hilo conductor, ya hay que ver hechos que pueden ser temas repetitivos o comunes dentro de lo que ha sido la ejecución de todas estas actividades. Dime, ¿cómo es que estos hechos aislados se vuelven una causa de todos, ¿no? Porque bajo este escenario actual, pues, es bastante complejo y convulsivo, ¿no? Bueno, la idea no fue meternos ni fundirnos dentro de lo que es el esquema político. Mal haría yo en opinar sobre algo que es muy del ADN de muchos simpatizantes, uh-huh. Y esa no es la idea. La idea es ver de forma objetiva qué está ocurriendo, ¿sí? Y de forma objetiva podemos ver que hay un tema de desigualdad social, ¿sí? Que es común en Latinoamérica, que tenemos que superar brechas de hambre y de pobreza, que es algo que los indicadores no lo ratifican, que tenemos una inconformidad con nuestros gobernantes, ¿sí? Sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, hay una inconformidad manifiesta, ¿sí? Y que ha llevado a que se tomen vías de hecho. Mauricio, tú nos pasaste unas láminas, ¿lo podemos ir revisando? Claro que sí, por supuesto. Perfecto, para un poco nos vayas graficando en sí cómo se está moviendo no solamente el Perú, sino también la región, ¿no? Porque esto se está repitiendo en la región. Entonces, ¿cómo empezó? ¿De dónde empezó? ¿Y por qué llegó al Perú? ¿Y qué va a pasar? Que es una gran pregunta, ¿no? Bueno, tenemos que remontarnos aquí al año 2019. Ahí estamos con una lámina. Sí, entonces vamos a ver el tema en Chile, en Colombia y en Perú. Porque esto ya tiene antecedentes. Sí. Siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Entonces, en Chile inició el estallido social en 2019. Uh-huh. Es bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Y vemos que las manifestaciones no son esporádicas, sino son sostenidas en el tiempo. Entonces arrancan en octubre y vienen casi que a finalizar en marzo de 2020. En Colombia se presenta precisamente durante pandemia. Nos coge en un tema de álgido del gobierno, en pleno brote de la pandemia. No hay todavía esquemas de vacunación claros. Apenas están negociando las vacunas y finaliza más o menos sobre el mes de julio.
¿Sí? Eso es bajo la presidencia de Iván Duque. Viene el tema en Perú, que pues arranca en 2022, ¿sí? Y viene a finalizar teóricamente en 2023, pero todavía estamos en todo este lío social. Entonces, todavía estamos durante, ¿sí? Pero lo que queremos aquí manifestar es que tenemos antecedentes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Perú? ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Sí? Entonces, en Chile inició con el tema de el aumento de el valor del transporte. ¿Sí? De ahí arranca el tema. Entonces, siempre que hay que mover una causa, hay que dar un motivo. Y este fue el motivo, ¿sí? Casi que como en los gritos de independencia en Sudamérica. Algo motivó a la gente, ¿sí? Y detrás de esa motivación vienen a acumular todos los sentimientos represados. Problemas acumulados de años anteriores, peticiones que no han sido atendidas, desigualdad social, ¿sí? Desigualdad social. El tema de las protestas y manifestaciones que han sido lideradas principalmente por estudiantes, ¿sí? Aquí ya tenemos una fuerte intervención del público juvenil, ¿sí? Tenemos el tema de la brutalidad policial, ¿sí? Y es lo que de pronto más sale en los medios de comunicación, ¿sí? Y se trata de agredir a la fuerza pública, ¿sí? Obviamente, pues hay temas de excesos, ¿sí? Pero recordemos que cuando hay una manifestación que no sea pacífica, pues de lado y lado van a haber sobrepasos sobre lo que es la normal ejecución del derecho a la protesta. Pero Y todo por último, algo curioso sigue, en Chile, ¿no? lo que Viene el veo es tema de que la todo sigue Asamblea el mismo Constituyente. patrón, ¿no? Sí, viene la Asamblea Constituyente, ¿sí? Y vemos que cuando ya entra el gobierno de izquierda, el gobierno socialista, una de las prioridades que hay es la Asamblea Constituyente, que ya, pues ya todos conocemos que no prosperó, que no tuvo la mayoría que ellos esperaban y que no era el sentimiento de lo que quería la gente. Entonces, hay que ver deseos y hay que ver expresiones. Entonces, el deseo es que cambie la situación, ¿sí? Y la expresión es que haya una constituyente para que todo eso que queremos se vea manifiesto ahí. Y nos olvidamos que las constituciones se han hecho en torno a los derechos individuales y colectivos de una sociedad, en este caso un país, ¿sí? Y que han ido evolucionando durante el tiempo. Y lo que vemos es, esto no recoge lo que necesita la gente. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene como el primer descalabro a nivel de los chilenos. Cuestión que le costó el puesto a su ministro de gobierno, que era una de las fichas clave, y se dice, no, ahora vamos a trabajar desde otro frente para que se logre la constituyente. Entonces, vemos que hay como una desarticulación entre lo que quiere la gente y lo que necesita la gente. Vámonos a Colombia. En Colombia estalla plena pandemia, pico alto de muertos, y nos lanzan una reforma tributaria. ¿Sí? Una reforma tributaria que tiene por objetivo, pues, balancear todo el descalabro que causó la pandemia, que fue muy grande. El descontento social, ¿sí? El descontento social sigue siendo un tema común en nuestra región. La situación económica de los hogares colombianos, ¿sí? ¿Cómo se manejó la pandemia? ¿Sí? Recordemos, ningún gobierno estaba preparado para la pandemia. Entonces es difícil poder decir, es que tenían que hacer esto o lo otro. Es fácil hablar de guerras cuando ya pasaron y los muertos están en la calle, pero estábamos en un momento álgido que considero que ningún país estaba preparado, ¿sí? Algunos países, yo también estuve viviendo en Panamá, cerraron completamente sus fronteras y eso pudo ba bajar el impacto a nivel de muertes. La economía se desplomó completamente, pero digamos que fueron estilos para manejar la pandemia. La participación de la oposición en el gobierno se ve en temas. Mauricio, en lo que has ¿Sí? analizado, en cada país ves problemas sociales comunes en la región, ¿no? Correcto, correcto. Estamos viviendo casi que las mismas situaciones. Lo único es cómo se manifiesta y se maneja a través de los gobernantes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Sebastián Piñera actuó tarde. Iván Duque actuó tarde. Ahora yo hago la contrapregunta. ¿Tú qué opinas en este momento que hay una nueva presidente y cómo ha actuado
frente a las manifestaciones, si fue temprano o tarde, simplemente para verlo como patrón. No. Yo considero que ha sido tarde. Muy tarde. Debió reaccionar y poner mano fuerte de un inicio. Y eso lo sabemos. Ya, y no decimos mano fuerte, sino simplemente hacer que las instituciones se vean protegidas, ¿sí? Y sobre todo, todo el pueblo peruano en su momento. Entonces, vemos unas reacciones tardes de los gobernantes. Entonces, pareciera que los gobernantes todavía no saben manejar este tipo de situaciones, a pesar de que ya han sucedido en otros países muy cercanos y que son experiencias recientes. ¿Sí? Son experiencias recientes. ¿Y por qué no está en esa estadística o en esa línea que has formado, que has presentado? ¿Por qué no está Bolivia? Bolivia está en este momento en un estado de calma aparente, ¿sí? Lo que pasa es que ellos ya eligieron sus gobernantes y hay personas que están defendiendo la idea a toda costa, a pesar de que estamos mal, ¿sí? Entonces, cuando ya llegamos a un límite de mal a peor, es cuando estallan, pero de forma aislada, ¿sí? Entonces, es un caso atípico porque ya, digamos que la parte del socialismo, pues, viene ya gobernando desde hace varios años allá en Bolivia y, pues, se trata de defender la idea a toda costa. Por eso no lo traje dentro del ejemplo, pero es muy buena tu reflexión. Ahora, ¿qué hay que cuidar? Las injerencias indebidas, ¿sí? Bien sea por tratar de animar a los simpatizantes o bien sea por tratar de defender a los gobernantes. Los extremos son viciosos. ¿Y cómo lo ves tú? Definitivamente hay actores que nosotros no estamos contemplando. Y hay un movimiento, no digo de izquierda ni socialista, sino hay un movimiento de desestabilización de los países, ¿sí? Que no se tiene claridad de cuál es su objetivo principal, ¿sí? Si desestabilizar el país para generar un ambiente de caos y que haya una preocupación mayor, en este caso es para los Estados Unidos. La preocupación es mayor para los Estados Unidos. Y mira, ojo que comentan mucho, pues, que el Estado o la derecha está apoyado por los Estados Unidos, como bien estás mencionando, ¿no? Y esto lo mencionan, pues, los izquierdistas radicales o la gente que sale a manifestar. ¿Tú qué opinas sobre eso? Definitivamente, Estados Unidos tiene que buscar aliados. Y los aliados no los puede buscar tan lejos. Tiene que ser aquí aliado dentro del continente. Y tener aquí otro fenómeno como Venezuela no conviene a los intereses americanos. Entonces ellos tienen preocupación. No se han metido directamente aquí con Perú, pero sí se han metido directamente en Colombia, porque hay muchísimos intereses de ellos allá creados. Entonces hay que ver también esa connotación. Ahora, ¿por qué le preocupan a los Estados Unidos? Porque ahorita hay diferentes frentes de guerra. El primer frente de guerra tiene que ver con Ucrania y Rusia. Eso no es ajeno. Y pues lo podemos desarrollar un poquito más adelante. El segundo tema tiene que ver con Taiwán. ¿Sí? Taiwán es una preocupación que puede ser una tercera guerra mundial. A ver, vamos a mostrar esa lámina para que nos comentes. ¿Te parece? Bueno, listo. Dale, podemos ir avanzando. Como para graficarlo más didácticamente. Sí. Entonces, un poco más adelante. Más adelante. Vamos adelante. Ahí estamos. Entonces, el fenómeno mundial es la guerra de Rusia y Ucrania, ¿sí? El tema preponderante aquí es el gas, ¿sí? El gas que se provee hacia Europa. ¿Quieres dejar con el anterior? Entonces, vemos aquí un frente de batalla, pero hay un segundo frente, que es, oiga, ya China reclamó Macao, ya le entregaron los portugueses, están viendo el tema de Hong Kong, ya están allá arraigados, y queda Taiwán. Taiwán ya dijo abiertamente, yo no quiero ser chino, ¿sí? Y Taiwán tiene una población de más de 20 millones de habitantes, o sea, que es casi, que digamos que si bien es representativo a nivel de los chinos, pues no es mucho. Entonces los chinos dicen, yo quiero apoderarme de Taiwán. Y ahí hay intereses de Estados Unidos, intereses ingleses, intereses europeos. Entonces, es una guerra de poderes. El tercer frente es Corea del Norte. Corea del Norte sigue amenazando. Entonces tiene aquí distraídos a todos.
Entonces pasa algo allá, pasó algo acá, pasa algo allá. Cuarto punto que nos debe preocupar, Siria. Siria no ha terminado la guerra, simplemente cambió la forma de la guerra. Ahora está el Estado talibán y ahora tenemos una guerra de guerrillas. Los que están mandando actualmente, pues están siendo sujetos de todo lo que ellos hacían anteriormente, que es guerra de guerrillas, y esa guerra se mantiene. ¿Sí? Y eso es lo que lo tiene aquí preocupados a los europeos, es sigue el éxodo de inmigrantes. ¿Sí? La quinta guerra que toca sostener es de dónde salieron los gringos, salieron de Afganistán. Entonces, mantener tantos frentes de batalla desgasta al pueblo americano, ¿sí? Y ya se está viendo en su economía. Entonces los americanos dicen, no, pero tenemos que hacer algo para mejorar nuestra economía. Sí, pero tampoco puedo bajar la guerra. Sí, ahora, generémosle preocupaciones a los Estados Unidos. Entonces, las reservas de petróleo más grandes del planeta están en Venezuela. ¿Sí? Venezuela, frontera con Colombia, frontera con Brasil. Si llega a pasar algo en Venezuela, afecta inmediatamente los intereses americanos. Entonces ya están negociando el tema de entrega de petróleo con los venezolanos, que estaba cerrado. Eso genera más o menos un 17% de la economía en Estados Unidos a nivel de lo que es el manejo del petróleo, que no es despreciable. ¿Sí? El tema del manejo del valor del barril. ¿Sí? Entonces, con este tema de Ucrania, pues Rusia ha cerrado sus ductos. ¿Sí? Dicen, listo, nosotros cerramos, nosotros hacemos parte de la OPEP, manejamos el precio internacional, digan qué hay que hacer. Automáticamente dispara el precio de la gasolina. Entonces son demasiados frentes que tiene que atender Estados Unidos en guerra y no puede darse el lujo de que aquí en los países de Sudamérica se levante alguno y sea su enemigo en ese momento. ¿Sí? Entonces, por esa razón digo, hay muchos intereses, sobre todo los americanos, que no les interesa que esto se les salga de las manos. ¿Sí? Esa es como nuestra situación global. Y la situación mundial, obviamente estamos yéndonos muy por encima porque aquí nos gastaríamos más tiempo y pues es lo que tenemos en este momento, ¿sí? ¿Importa Argentina? Argentina es un jugador bastante interesante en la zona, ¿sí? Es un jugador donde, a pesar de que no se hable abiertamente, tienen un éxodo también de migración, sobre todo hacia Estados Unidos. Entonces es algo que de pronto no lo estamos viendo en este momento y podría de pronto también meterse dentro de las variables. Brasil, pues es un tema donde el gobierno de izquierda gana, pero ojo, gana por un margen pequeño sobre la mayoría. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque en algún momento puede generar desestabilidad en la región. ¿Sí? Y nos queda Chile, pues Chile es nuestro vecino acá. Es un vecino que nosotros tenemos muchísimas inversiones de Chile acá en Perú. Tenemos un tema en frontera que nos pega directamente. En Tacna se mueve muchísimo dinero que viene del comercio entre Chile y Perú. Y pues que si se afecta allá, nos afecta acá. ¿Sí? Y eso es lo que está viviendo en este momento Tacna. Sí. O sea, no sé si de pronto pues absorbí tus dudas, pero son bastantes Mauricio, cosas. Económicamente, ¿cómo se afecta a cada país? Miremoslo en la segunda, en tercera lámina. Si quieres, ayer lo podemos mirar. La cuarta lámina. A ver, por favor, con la cuarta lámina. Para que Mauricio nos explique en qué nos afectaría, en qué nos afecta, pues, o qué cosa, sí. O de qué manera le afectaría a cada país. Estoy teniendo aquí unas implicaciones sociales. Si quieres, la siguiente. Ya. La siguiente. La otra. Esta es como la parte. Entonces, tenemos dos tipos de impactos: el impacto social y el impacto económico. Si quieres, bajemos un poquito más. Pues la siguiente. Entonces, más o menos, estos bloqueos, estos paros tienen un valor que puedo estimar, porque es que lo que pega en los hogares. No se puede cuantificar de forma definitiva. Primero, tenemos que ver en Santiago, digamos que fue el objetivo de todos los manifestantes, cerrar las vías de acceso a Santiago, generar el caos en Santiago y dañar todo lo que fue las estaciones del metro. ¿Sí? Esto más o menos costó 3 mil millones de dólares, pero ojo, ese es un valor de reposición. ¿Sí? La gente que perdió el empleo, esa gente no la puedo cuantificar, porque están dejando de percibir ingresos. Y lo traigo aquí a Perú. ¿Sí? Cusco.
Si no llegan visitantes, si no llegan turistas, ¿qué pasa con Cusco? Automáticamente no hay ingresos para la gente. ¿Sí? No hay guías que vayan a percibir dinero. No hay operación de su rey, su tren. No hay operación en Machu Picchu. No hay operación alrededor de todos los sitios turísticos. No hay el desarrollo hotelero. ¿Sí? El presidente de la agremiación de hoteles allá en Cusco ya dijo, oiga, yo necesito aquí que me ayude, necesito que me subsidien porque si no voy a tener que cerrar mi hotel. Y es el primer hotel que hay. ¿Sí? Entonces, vemos que todo esto nos afecta directamente contra el diario vivir de la gente. Es lo primero. ¿Cuánto costó en Colombia? En Colombia se estima que fueron 3.500 millones de pesos. ¿Sí? Pero ojo, no es solamente, vuelvo y repito, no es solamente el valor a la exposición. ¿Sí? Muchas empresas empezaron a salir de la zona. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya no están dadas las garantías. Porque yo no voy a meter mi dinero allá como inversionista extranjero y a ver qué pasa si de pronto me bloquean y de pronto pierdo plata. Digo, no, retiro mi dinero. Entonces muchas empresas salieron de la zona y automáticamente se suben los indicadores de desempleo. ¿Sí? ¿Qué está pasando en Perú? En Perú tenemos focalizados, digamos que toda la parte de zonas de bloqueo se han ido desde el sur, ¿sí? Pasando por Puno, pasando por Juliaca, todo el tema por Tacna, los bloqueos. Lastimosamente, pues yo estaba de vacaciones y me tocó vivir todo ese éxodo. Ica, Moquegua, Camaná. Entonces, vemos que todos esos han sido sectorizados y todo el mundo dice, no, es que vamos a molestar a los ricos que están en Lima, ¿sí? Y bajo ese sofisma se hacen los bloqueos. Con tan mala suerte que a los que están afectando es a los mismos habitantes de las zonas. Mauricio, pero esto ha estado muy sincronizadamente programado, ¿no? Porque claro, esto es sistemático. ¿Cuál ha sido el fin? ¿Qué hay detrás? Y eso claro, es lo que se tiene que ver. Y yo, ¿no?, me puse a analizar eso dentro de las protestas y pude ver los corredores de personas y veía que hay actores ajenos o exógenos dentro de las marchas. ¿Sí? Hay gente que le interesa que se den esas protestas, le interesa que haya violencia, le interesa que haya caos. Mauricio, pero la pregunta del millón es, ¿quién financió todo eso? O sea, la gente se trasladaban en camionetas, en camiones, en buses, dejaban eso de trabajar, muchos han dejado de trabajar, la alimentación, plata. ¿Cómo se alimentaban? ¿Dónde se hospedaban? Claro. Entonces, es una millonada de dinero. Y alguien tiene que estar detrás de todo eso. ¿Quién ponía todo eso? Sí. Entonces, si quieren podemos ir a la lámina número 5. Mauricio, sí. Nos vamos a un corte y regresamos con la lámina para que tú nos expliques de dónde sale todo eso. ¿Te parece? Dale, dale. Damos un corte, amigos. Volvemos. Mejor análisis deportivo lo encuentras en Zona de Juego, bajo la conducción de Cato Palacios, Paul Valderrama y Ángel Flores. Conéctate todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche en Zona de Juego por Fuego TV. Enciende tu vida. Y esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión, enciende tu vida. Nuevamente en un futuro van a convertirse también en futuros líderes. Fíjate, yo soy de los que cree, por los números, las cifras así lo demuestran, que el Perú no es un país pobre. Fuego Televisión, enciende tu vida. Vuelve el programa de los alcaldes y vecinos, Pulso Municipal,
todos los domingos a las 5 de la tarde. Y como siempre, por Fuego TV, enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Pero habían muchas cajas que también están muy bien y esas cajas no recibieron ningún fortalecimiento para no entrar en esa camisa de fuerza, ¿no? Nos vemos en el próximo programa. Fuego Televisión, enciende tu vida. Bien amigos, continuamos con el programa. Estamos con nuestro invitado el día de hoy, el señor Mauricio Gómez, gerente de auditoría de la Caja Arequipa. Mauricio, a ver, un poco para que nos comentes de dónde sale todo este financiamiento que ha hecho, pues, todo, que estas personas tengan un desplazamiento, pues, enorme, ¿no? ¿Y de dónde salió? Explícanos un poquito. Claro, quería que te mostrara la lámina 4, ¿correcto? Pues para que podamos amarrar este impacto con las fuentes de financiamiento que eventualmente podemos tener. Entonces, lo primero que tenemos es una afectación directa a la economía, que es la disminución del PIB, ¿sí? Entonces, nos pega directamente. Todo lo que se vea reflejado en el PIB va a estar amarrado a la canasta familiar, por ende va a estar amarrado a la inflación. Entonces, cuando decimos, uy, es que se me subió al doble la carne, se me subió al doble las papitas, se me subió al doble el arroz, inmediatamente está vinculado con esto. Entonces, son variables que no podemos desconocer. Tenemos el tema del cambio de moneda, ¿sí? Entonces, el cambio de moneda en Chile no había vivido un cambio de moneda tan fuerte, ¿sí? Y pues afortunadamente aquí en Perú se ha manejado muy bien, pero eso no indica que tengamos fluctuaciones importantes. Sobre todo nos va a pegar aquí en temas que sean de exportación e importación. El tema de la morosidad en el sistema financiero, ¿sí? Una morosidad que veníamos de pandemia, veníamos de alivios en la pandemia, de reprogramados, refinanciados, nos está pegando duro durante este tema de los bloqueos. ¿Por qué? Pues porque automáticamente la gente deja de pagar. Si no hay dinámica económica, la gente no tiene cómo salir a honrar sus deudas. La violencia, pues es un tema que no es ajeno. Entonces todo lo hemos visto por televisión y lastimosamente son hechos que no podemos dar reversa, ¿sí? Pero yo no le puedo decir a la gente que le están matando a sus seres queridos, tranquilo que yo lo repongo, porque eso está pasando. Entonces tenemos que controlar todo ese exceso de violencia y todo lo que está ocurriendo. Todo lo que tiene que ver con el turismo, ya lo dijimos, en Cusco pues se deprime mucho la zona, automáticamente no hay vuelos, se muere la zona económicamente. La pérdida de empleos, el bloqueo de la operación aérea, la violación de los derechos constitucionales, o sea, todos tenemos derecho a movernos por donde es el suelo peruano. Si no lo bloquean, eso es un atentado contra la Constitución, ¿sí? Si me dejan aislado, es casi que un secuestro lo que está pasando en todo esto, ¿sí? Y viene un tema que es el terrorismo, ¿sí? Que no se habla mucho, pero sí se habla. Entonces empiezan a haber cadenas de WhatsApp, que es que van a hacer el cierre, que es que van a matar a la gente, que es que hay unos líderes que quieren hacer esto, lo otro, y eso se convierte en una bomba digital, ¿sí? Donde la gente vive con miedo, ¿sí? Eso es terrorismo también. Eso es terrorismo y está tipificado como delito también fuente dentro del tema del lavado de activos. Mauricio. Y obviamente, pues aquí hay dinero. Esto se ha visto. Dinero que no estoy viendo. Si quieres, vamos a la lámina número 7. Ok. Y empezamos a. Pero antes de ir a la lámina número 7, Mauricio, esto se ha visto, pues, que la gente que salía a reclamar, pero eran de la forma, pues, vandálica, muchos de ellos cometían actos de terroristas, ¿no? Quemaban agencias, saqueaban
tiendas comerciales, bloqueaban carreteras, pero con agresiones, ¿no? También claro. Se vio, han quemado a un policía, han matado a otro policía, o sea, a varios policías, los han herido. Entonces, esto ya no era reclamos de personas civilizadas. O sea, yo creo que detrás ya estos estaban actuando de una forma, si fueran, o sea, como si fueran terroristas, decirlos así, ¿no? Claro. Pero ¿quién estuvo detrás? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Que el vandalismo se da de forma esporádica dentro de la manifestación, y de pronto se puede pintar una pared o de pronto se puede romper un vidrio. Pero cuando ya la gente se pone de acuerdo para decir, oiga, vamos a ir a robar en Plaza Vea, ¿sí? Vamos a ir a robar en Plaza Vea. Entonces ya esto es un plan, ¿sí? Que consiste en ir a amedrentar, actuar, y por ende eso ya se vuelve terrorismo. ¿Sí? Yo ya me volví un terrorista dentro de la manifestación. O sea, ya no tenemos aquí otra explicación. Entonces, esto es algo que no es aislado, es un tema que se debe, digamos que mantener la institucionalidad. Hay que actuar, porque no son todos los manifestantes y no es el sentimiento de la gente, de los que están protestando. ¿Sí? Son temas ajenos, ¿sí? Que enlodan completamente la protesta. La protesta puede ser válida, puede ser justificada, pero los medios no. Así ¿Sí? es. ¿Por qué? Porque estoy afectando los bienes de otros, y estoy afectando medio, el ornato de la ciudad. También se ha visto pues que han quemado comandancias, ¿no? Comiserías, ¿no? Sí. Y han sido pues totalmente quemados. Eso ya raya en algo que no es normal a la protesta. Sí, no es normal la protesta. Sí, aquí hay una reclamación de secuestrados, Mauricio. Sí, claro, y esos ya se convierten en delitos fuentes para la parte de lavado de activos, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes están detrás de ahí todo queremos eso? Llegar a lavado. Entonces, de pues activos. Si quieres vamos a la lámina número 7. Lámina 7, por favor. Y pues son temas que no podemos aquí levantar cargos a nadie, simplemente en la anterior, esto. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy viendo es que la protesta ya no es pacífica, ya hay actores armados. ¿Sí? Hay gente que está saliendo con diferentes armas a contrarrestar la fuerza de la policía. Entonces, ahí tengo actores ilegales armados. Tengo temas de, oiga, lo dejo pasar, pero págueme algo. ¿Sí? Entonces, hacen el bloqueo y cobran casi que un peaje. Esos son chantajes y extorsiones. ¿Sí? No atento contra su local, pero págame algo. Entonces, esto se convierte en delitos fuente para el tema del lavado de activos. Y eso mismo sucedió en Colombia, ¿sí? Dejaban pasar la gente, dejaban pasar las motos, pero págame mi peaje. ¿Sí? Posible financiación de las protestas con dineros ilícitos. Todos nos hacemos la misma pregunta. Oiga, ¿cómo hace la gente para marchar todos los días sin recibir nada a cambio? Entonces, la pregunta es, ¿será que sí están recibiendo dinero? Porque la única forma de mantenerse allá es que me paguen por lo menos lo del día. ¿Sí? Preocupación de las autoridades por defender a todos estos actores y protegerlos y darles las condiciones para que puedan marchar. Entonces la policía y el ejército están allá concentrados y mientras tanto, ¿sí? Todos estos actores que son los narcotraficantes, los contrabandistas, están haciendo de las suyas por otros lados. ¿Por qué? Porque la policía está concentrada allá. ¿Sí? Ahora, algo que no se está viendo y que también hace parte de los delitos fuentes de lavado de activos es la parte de la corrupción. Entonces, si yo sé que van a romper allí, pues tendremos que contratar el arreglo, ¿no? Y yo ya tengo contratados aquí quiénes son los que arreglan. Y esos son actos de corrupción dentro de todo este tema de la protesta, ¿sí? Y aquello que no estamos viendo así tan de frente, que son las actividades del mundo digital. Entonces, ¿cómo puedo financiar? Pues sencillo, mándate unas criptomonedas y mándales para que las conviertan aquí a plata, y con eso financiamos. ¿Sí? Entonces, todos estos delitos fuente empiezan a subir y por ahí su operación. Por ahí no se detecta si se mandan las criptomonedas. En nuestra latitud, no. En nuestra latitud todavía nos falta mucha reglamentación. Y ahí estamos lavando. Tener muchísimo más monitoreo de todos esos movimientos y ser un poco más formal dentro del manejo de esa plata. Claro. Es la manera, ¿no? Es la manera de... Quisiera contestarte de una forma más precisa, pero esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que ha ocurrido en Chile y ha ocurrido en Colombia, ¿sí? Así es que han tenido su modus operandi.
Entonces, Mauricio, los delitos fuente empiezan a tener muchísimo más vigor. Les interesa mucho, si hay mucha gente que le interesa vivir del caos, ¿sí? Precisamente para poder seguir con sus actividades. En este caso, pues a nosotros nos pega mucho el tema de minería ilegal, ¿sí? Entonces ellos pueden seguir haciendo sus actividades con menor preocupación. Mauricio, entonces, si hay, te hice una pregunta. Si le interesa, ¿cómo se vincula el lavado de activos con la protesta? Se vincula, si quieres bajemos un momento en el siguiente mapa que podemos ver. Por favor, ahí estamos. Entonces, en el costado izquierdo tenemos el mapa que hace la Superintendencia de Mercado y Valores, y en el costado derecho tenemos el mapa que hace la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, esta es la realidad que tenemos en el país. Las zonas rojas son las que generan mayor exposición a temas de lavado de activos. Uh-huh. Y si nos damos cuenta, es donde ha sido más álgida la protesta. ¿Sí? Entonces uno dice, oiga, ¿hay una relación directa? Lo que se presume es que sí. Lo que se presume es que sí. O sea, algo está pasando. Y aquí está nuestro top ten, el del tema de cuáles son las actividades principales que generan el tema de lavado de activos. En primer lugar está el tema de la minería ilegal. Sí, la ¿sí? minería ilegal. En segundo está todo lo que es delitos contra la administración pública. Entonces uno empieza a encadenar eventos. Uno dice, oiga, pero aquí está pasando esto con el alcalde, está pasando esto con el gobernador. Entonces muy seguramente puede estar vinculado. Delitos contra el patrimonio, delitos tributarios, tráfico ilícito de drogas. ¿Sí? Y ahí me quedo porque es la zona roja. Entonces, muy seguramente estos actores que están ahí, pues pueden estar eventualmente haciendo algún tema de lavado de activos y algún tema de financiación de las protestas, porque pues ellos pueden verse beneficiados ahí. Digamos que son teorías, ¿no? Eso, o sea, al final ellos son los que están financiando a estas personas a motivar a que pues hagan los reclamos, hagan todo el vandalismo que han hecho para que ellos puedan seguir, para que ellos puedan seguir trabajando, para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo ilegal sin control, porque sí, lo que pasa que distrae, es que o sea, distraes no a las autoridades con todo el vandalismo. Sí, el lavado de activos no para, o sea, las operaciones tienen que seguir, y pues lo único que hacen es aprovecharse de un momento de oportunidad que están teniendo, ¿sí? Y digamos que la causa social de pronto se ve un poco menoscabada, pero igual la gente tiene derecho a protestar, y si hay sentimientos, si hay causas, hay que hacerlo, ¿sí? Simplemente que hay actores que no quisiéramos que participaran en esto. Acá se ha visto, Mauricio, que ha habido estrategia por parte de los manifestantes, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, claro. Digamos que esto ha sido sincronizado. Los medios digitales no solamente nos sirven para compartir la oración del Señor, sino también para sincronizar todas las actividades de manifestaciones, de mover la gente. Entonces, pues todas las protestas son válidas, eso es un derecho que tenemos. Sin embargo, el tema es que se están excediendo dentro de su forma de operar. Yeah. ¿Podemos ver otra lámina, por favor? Para que Mauricio nos explique un poco. Si quieres, vamos a la lámina 11. La lámina entonces, 11, pues, por favor. Estamos teniendo aquí un efecto primero global, ¿sí? O sea, el mundo no se queda quieto, continúa la guerra en Ucrania, ¿sí? Y continúa toda la parte de prevención y lavado de activos y toda la parte de lo que están haciendo las diferentes policías a nivel mundial. Y vemos que hace 4 días se firmó un tratado, un acuerdo, ¿sí? En el cual también participó Gafilat, que es el Grupo de Acción de Financiera Internacional, y me dio para que entre Europa y América Latina haya un intercambio de información para mirar todo el tema de lo que son las criptomonedas, ¿sí? Y ver cómo es que se va a regular un poco más la entrega de información cuando son estos grandes capos. Si nos damos cuenta, en los últimos días cogieron al señor este de la Cosa Nostra, ¿sí? Un terrorista y narcotraficante que llevaba más de 30 años fugado de las cárceles. Y en Francia acabaron de coger otro capo que estaba mimetizado dentro de la sociedad. El señor se hacía pasar por chef y llevaba como 20 años evadido de la policía. Entonces, esto no se da porque sí, sino se da porque tiene que haber una colaboración articulada de las policías. Entonces, todo esto lo que hace es que si se actúa de forma oportuna, de pronto podemos bloquear un poco estos actores que están dañando la protesta social.
¿Sí? Ese es como más o menos el mensaje que les quería dejar, y es como ver todo el entorno entre lo que está pasando en Europa, que no es aislado. Ahorita con el tema de Ucrania, pues hay gente que tiene que defenderse, está comprando armas. Hay un, digamos que en la deep web hay un tema de venta de armas para Ucrania, ¿sí? Y la gente no habla de eso. Dime, Mauricio, después de lo que nos has explicado, actualmente, ¿cómo estamos en exposición al lavado de activos en el Perú? Pues mientras estemos en temas de este caos y no se controle toda la parte de las operaciones en las diferentes zonas, pues eso lo que hace es exponernos más a que se incrementen actividades ilegales, ¿sí? Entonces, tenemos unas zonas bien diferenciadas, lo tienen bien, los entes de control lo tienen bien definido, ¿sí? Sin embargo, es necesario que se controle todas estas zonas para que el orden vuelva a su normal diario vivir, porque si no nos empieza a subir aquí el tema de minería ilegal, el tema de trata de personas, ¿sí? Que de pronto aquí no lo vemos tan evidente, pero sí hay tránsito de gente africana en el país. ¿Tránsito de gente africana? Sí. Los vi en la frontera en Tacna, vi africanos caminando. ¿Por qué? No sé, que se bajan tanto hasta Chile y volver a subir, no sé. ¿Tú crees que ellos estén haciendo el trabajo de hormigas? Pues son teorías. El tema es, se ve la gente, se ve el tránsito de personas, y uno pues empieza a buscar razones de por qué están acá, qué vienen a hacer, ¿sí? Lo cierto es que está llegando personas de migrantes, ¿sí? Que lastimosamente han perdido su arraigo y pues están buscándole solución a sus problemas y pueden ser susceptibles de participar en este tipo de eventos. Dime, estos eventos que se han dado en el sur ha generado probablemente que empresas privadas que se dedican, entre comillas, a otorgar préstamos, porque hay empresas privadas que se dedican a otorgar préstamos, ¿no? Que no son reguladas, ojo. ¿Crees que por ahí también se esté generando el lavado de dinero? Aquí el tema es, la gente tiene que vivir. La gente tiene que vivir y tiene que solucionar su problema al día de hoy. Las necesidades de hambre no dan espera, ¿sí? Y si se tienen hijos, con mayor razón. Entonces, todos estos temas de ilegalidad de pronto en el fondeo de capitales o en el tema de los marcas, se incrementa. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que solucionar sus problemas. Dime, ¿qué soluciones hay para poder, hoy más que nunca, las cooperativas de ahorro y crédito, que están, muchas de ellas están expuestas, sí, asisten hoy ya supervisadas por el ente regulador, la SBC, pero todavía tienen muchas falencias? ¿Qué soluciones crees tú o qué acciones deberían tomar para poder evitar estos tipos de problemas, de exposiciones a futuro? Lo que pasa es que las cooperativas son muy pequeñas en requerimientos de capital. Entonces, su patrimonio es muy chiquito y cualquier amenaza aquí de frenar la economía, pues automáticamente los expone, ¿sí? Y los expone de forma positiva o negativa. La positiva es que de pronto llegue algún brazo grande y fuerte y me compre y podamos subsistir. Y la negativa es que de pronto permitan la entrada de dineros no deseados, precisamente para poder manejar sus temas de morosidad o poder manejar la estabilidad de su compañía. Así es. Bueno, nos vamos un corte, Mauricio. Regresamos contigo. Gracias, que estén bien. Un corte, amigos. Mejor análisis deportivo lo encuentras en Zona de Juego, bajo la conducción de Cato Palacios, Paul Valderrama y Ángel Flores. Conéctate todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche en Zona de Juego por Fuego TV. Enciende tu vida. Y
esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión, enciende tu vida. Vuelve el programa de los alcaldes y vecinos, Pulso Municipal, todos los domingos a las 5 de la tarde. Y como siempre, por Fuego TV, enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Bien, amigos, continuamos con el programa. Estamos con Mauricio Gómez, gerente de auditoría de la Caja Arequipa. Mauricio, dime tú, en el ámbito internacional, ¿qué está pasando en temas de lavado de activos mientras estén sucediendo pues las protestas? Bueno, el tema de la guerra está haciendo que cambie un poco la preocupación de los países. En Europa están muy concentrados en todo el fenómeno de la migración ucraniana. Sí, entonces eso me está afectando la economía a los vecinos directamente. Polonia ya está teniendo unas medidas bien importantes porque se está desbalanceando la economía y automáticamente al desbalancearse la economía se buscan fuentes a veces no legales para fondearse. Entonces parece que hay un tema de arreglos para que la gente pueda salir a través de Polonia y eso es trata de personas. El tema del manejo de las armas. Entonces hay... se están defendiendo los ucranianos, ¿sí? Y están llegando armas de muchos lados. Están llegando combatientes a la guerra de Ucrania que son latinos. ¿Sí? Entonces, esos son temas que no se ven reflejados en las cifras que nos muestran día a día en las noticias, pero está pasando. Entonces, ¿cómo estamos? Está haciendo un reordenamiento de todos esos temas, pero vuelvo y repito, crece algunas actividades no legales. Igual que lo que sucedió acá. O sea, estas personas que hacían... vandalismo, que utilizaban pues bombas molotov o pistolas hechizas, todo ese tipo de logística que manejaban ha sido financiado pues también. Son temas que ya hemos vivido, o sea, no son temas aislados. Ojo, porque el terrorismo se acabó hace unos años, pero no indica que no existió. ¿Sí? Entonces simplemente lo que se hace es traer de valor pasado a valor presente algunas actividades que antiguamente se practicaban. Son los rezagos que quedan. Sí. Como que se han vuelto a aprender. Y pues hay gente que quiere nuevamente retomar esas vías y pues se utiliza el terrorismo digital, ¿sí? Para la causa. Y detrás del terrorismo digital viene la extorsión, viene el chantaje y el secuestro. Dime, Mauricio, hace un momento hablaste tú que hay formas hoy en día de poder hacer y lo que están haciendo en otros países, en Europa... Y probablemente en América Latina todavía no lo hacen, o algunos países sí, sobre que utilizan mucho la criptomoneda, como que utilizan la criptomoneda para poder maquillar la ilegalidad que están utilizando para lavado de activos, ¿cierto? Sí. Digamos que hay más de 100 criptomonedas disponibles en el mercado. El tema es cómo se reguló un mercado digital, sí, en este momento. Pero así como nacen, se van, ¿no? Entonces, perfectamente puede pasar esta cifra. En Asia vienen comerciando desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y ellos ya tienen allá unas cámaras de compensación y unas cámaras de arbitraje para mirar quiénes están transando y cómo están transando y cuáles son las monedas registradas. Entonces, sobre esas monedas registradas ya tienen unos acuerdos y unas normas como tal para poder comerciar. Nosotros apenas estamos incipientes en el mercado. Entonces, si bien hay billeteras digitales, hay monedas digitales y aceptación de los diferentes actores acá, todavía no tenemos un marco que nos permita a nosotros de forma estándar manejar ese comercio. ¿Sí? Entonces, no sabemos cuánto de tranza, no sabemos quién es el beneficiario final, no sabemos quiénes son los titulares dentro de esas cuentas.
no sabemos cómo se están convirtiendo en bienes esas monedas. O sea, porque es un comprar-vender, pero ¿en dónde se ve reflejado? Actualmente acá no se puede identificar. No, es que no tenemos en este momento, digamos, no tenemos un marco regulatorio exigente como tal para tener una cámara de compensación. Sí. Entonces, mientras no tengamos toda esa exigencia y toda la electrónica asociada al control de las criptos, pues vamos a tener aquí diferentes actores que no vamos a poder ver. O sea, yo puedo comprar en el momento que yo vea conveniente, compro dos, las criptomonedas que quiera, y después las vendo ya bancarizada. Y si yo puedo hacer la bancarización, pero entonces tengo que ir a hacer un trámite. Ya el banco es el que me sirve de mediador, pero es un trámite que si yo quisiera obviar al banco, lo obvio. Pero lo obvio, pero ya igual tengo para bancarizar ese dinero. Claro, entonces es que hay diferentes negocios en las criptomonedas, no todos son ilegales. Entonces hay negocios que definitivamente sirven para bajar la intermediación y hacer más efectivas las transacciones. Pero hay otros negocios, como son el narcotráfico, como es el pago de armas, como es la negociación de secuestros, todo lo que tiene que ver con los virus informáticos y el secuestro de información, que están amarrados a las criptomonedas. Y esos son temas que, pues, si llega a pasar acá, no se hacen visibles al público para evitar el pánico, y hay temas que definitivamente se mueven por debajo de la mesa. No, totalmente. Yo creo que sí. Debería haber ya un marco regulatorio acá, ¿no?, para poder controlar. Y no más exigente y tener aquí a alguien que esté respondiendo por esas cuentas. Sí. No espera que... Deberíamos. Sí, deberíamos. Digamos que eso hace parte de la evolución del mercado. Así mismo arrancó Asia, así mismo arrancó Europa, y pues lo fueron aceptando. Ya en Estados Unidos lo tiene ya un poco más depurado y lo tiene más evolucionado. Ya falta que nosotros demos el paso. Pero hace parte de la evolución. ¿O en América del Sur, en todo caso? Sí, digamos que todo se hace a través de las billeteras. Las billeteras aquí comandan todo el tema del manejo del efectivo. Entonces, mientras las billeteras estén reguladas y estén aquí debidamente registradas, pues por lo menos garantizamos en algo que conocemos quiénes están y qué tipo de acciones están haciendo. Qué bueno. Dime, Mauricio, ¿cómo va la caja Arequipa, la caja número uno del Perú? Seguimos con los indicadores espectaculares. Hubieran podido ser mejores, pero bueno, este tema de la conmoción pues nos hizo bajar un poquito la guardia, pero vamos muy bien, vamos liderando el mercado, vamos con toda para este año, vamos a seguir aquí pautando y vamos a seguir siendo los líderes en este nicho. Ustedes han sido afectados en la zona sur, ¿no? Sí, claro, las operaciones para todas las cajas y para todo lo que es la microfinanza. Algunas agencias, creo. Se ha visto afectado. Sin embargo, pues estamos muy bien, estamos comprometidos, nuestro personal es muy leal a la caja, nuestros clientes nos quieren muchísimo y pues sobre eso construimos. Sí, bueno, y esperamos que todo se solucione prontamente. Eso es lo importante, ¿no? La fidelización de los clientes para que cuando pasen este tipo de... Porque ahora pues van a haber muchos clientes buenos afectados. Entonces es ese gran problema, ¿no? ¿Cómo van a pagar? Sí, pero igual vamos a colaborar con nuestros clientes, siempre ha sido la vocación de la caja. Es nuestro negocio, hay que proteger a nuestros clientes y hay que proteger las zonas donde hacemos presencia. Totalmente, Mauricio, el tiempo en televisión nos ganó. Dime, ¿cuáles serían tus palabras de despedida, Mauricio? Pues primero agradecerte nuevamente la oportunidad de compartirse contigo, saludar a los televidentes, a todas las personas que nos han aguantado durante esta hora, decirles que todo va a mejorar. Estamos seguros y convencidos de que si hay vocación de trato y arreglos, este país lo sacamos adelante. Qué bueno, Mauricio, muchos éxitos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Abel. Un abrazo. Chao, Mauricio. Fue Mauricio Gómez, gerente de auditoría de la Caja Arequipa. Bueno, amigos, espero les haya gustado el programa el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan bonita, bonito, ya, final del día, bonita noche. Chau.